Hola amigos de Veriavisión, les saluda Tirsa Pantoja y el día de hoy me complazco en presentar, así es, a estos chicos que indiscutiblemente nos llenan y nos acarrean mucha alegría con su música. Les estoy hablando de estos tres chicos que vienen innovando la música, metiéndole todo el sentimiento y que a más de uno de nosotros nos han acompañado en el amor. Hablo de Matiz, quienes tras 8 años de estar juntos llegan por primera vez a Los Ángeles, California, así es, a su casa disquera, Sonic Music, hoy en día de promoción de su disco más reciente, titulado Así de Enamorados, que es un disco físico. Tienen una peculiar mezcla de géneros que solamente ellos han sabido hacer. Pero no les hablo más yo, sino que sean ellos mismos quienes nos compartan más información al respecto. ¿Qué es nuestra música? Estamos promocionando este disco que se llama Así de Enamorados, que es un disco en fusión, un poquito pop, un poquito norteño, que de verdad ojalá que toda la gente que está viendo esto diga, ah, curiosear ahí, vamos a ver de qué tal este tal Matiz. Y muy contento de estar por acá. Pues creo que el clímax es este, ¿no? Es el disco de Así de Enamorados. Creo que como dice Pablo, todas las experiencias que pudimos tener en la pandemia y tener en este encierro y en este buscar como volver a la normalidad para nosotros también, el clímax es ese, que pudimos, es que suena muy, muy... Sí, lo digo. O sea, sí, creo que es como una reinventarte, ¿no? O sea, volver a hacer música de esta manera, con la visión de Matiz hacia el regional mexicano, sin faltarle al respeto a la gente que hace el regional mexicano de toda la vida, sino muy a nuestra forma, pues. Entonces creo que... pudimos tocar también, simple. Sí, también eso, o sea, pudimos volver a esto, los conciertos, a la música en vivo. Creo que ese es el clímax de todo esto, ¿no? Como volver a hacer música, tal cual, creo que es la emoción más grande. Yo sé que más de uno de ustedes me van a apoyar. La verdad es que hablar de Matiz es hablar de música que se disfruta. Y sé también que ustedes, al igual que yo, están en suspensos de saber qué es lo que contiene este disco. Por tanto, Melissa nos da una probadita. Sí, tenemos en este disco 3 canciones de discos pasados que reversionamos en este estilo. Tenemos 3 canciones inéditas, completamente nuevecitas para ti, que es a las que estamos un poquito como promocionándolos un poquito más. Y tenemos un cover, que es la primera vez en toda nuestra carrera que hacemos un cover de un grupo que se llama Tranzas, con esta canción que se llama Un Nuevo Amor. Y por último, la canción que tenemos en colaboración con Karim León, que se llama Como Lo Hice Yo. Y un poquito de todo, creemos que es un disco muy completo, queríamos... digamos que cerrar un poquito el ciclo que abrimos con la canción que hicimos en colaboración con Karim, haciéndole una casa en donde pudiera existir junto con otras canciones que pudieran ser amigas de esta canción y muy felices con el resultado, la verdad, porque además lo grabamos en vivo. Lo mejor de este disco es que es un disco físico. Esto es un disco físico, siento que ya casi no hay de estos, nosotros somos muy románticos y nos vamos a hacer disco físico. Tenemos acá sus portavasos, sus coasters y pues el disco. Estamos bien contentos, la verdad. También en internet pueden ver que hay como un mini detrás de cámaras de cómo se hizo el disco. Platicamos un poquito de las canciones, de toda la experiencia de estar en San Carlos, que es allá en Sonora, y es un lugar hermoso. Entonces para nosotros también era parte de hacer este disco, volver a las raíces, como lo dijo Mel ahí en el documentalillo ese, volver a las raíces de nosotros, ¿no? Nosotros somos norteños, entonces la música regional, la música norteña siempre ha sido parte de nuestra vida desde niños y creo que es eso, como retomar esas raíces. Amigos de Veriavisión, nosotros somos Matiz y estamos muy felices de poder platicar con ustedes y poderles contar que tenemos un disco nuevo que se llama Así de Enamorados. Es este de acá, es ese de ahí. Vayan todos a escucharlo y estarán escuchando mucho de nosotros muy pronto. Ya les tendremos más noticias. Yep. Les mandamos besos.
No es por presumir, pero tuve la oportunidad de deleitar mis oídos con la música que contiene este disco y lo único que puedo decir es que está más que recomendado. Así que ya saben, no tarden en conseguirlo. Para Berea Visión, Tirsa Pantoja.